Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Mini para el canal. Y en el día de hoy vamos a jugar con el mazo que está utilizando actualmente el top 1 del mundo. Y a decir que el lanzarrocas me habéis oído criticarle más de una vez en el sentido de que no me parece una carta top porque creo que se le contaría bastante fácil y el esqueleto bombardero que es una carta que yo nunca he usado nunca me pareció buena me arrepiento o sea realmente es una muy buena carta y me está molestando mucho el ladder hay que decir que conforme voy subiendo puestos en el ranking me va siendo más difícil y me voy dando más cuenta de estas cosas no ahora mismo estoy el 87 del mundo y tengo 21 fichas, por lo cual todavía tengo mucho margen de mejora. Y día a día voy mejorando y voy subiendo posiciones. A saber que este vídeo le voy a hacer porque ayer estuve snipeando a Juancho en su directo. Sí, básicamente me puse a snipearle porque le quería vacilar. El tema es que lo hice con una reina arquera al 3, ¿vale? Porque lo estaba haciendo rollo con troll. Con tan mala suerte de que apareció en la partida el top 1 del mundo. Y esto es lo que pasó. ¡Itsu! ¡Pero si llevo tu mazo, Broughton. ¡Si llevo tu mazo, papá! ¡Si llevo tu mazo! ¡Amigo mío! ¡Si llevo tu mazo! ¡Mi arquera God, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buas! Casi le gano, ¿eh? Casi le gano, tú Casi le gano ¡Espiuk! ¡Espiuk, me cago en tu prima! Y ahora que habéis visto lo que ocurrió, entenderéis más por qué me he animado más a hacer este vídeo, porque realmente su combo funciona. Entonces, quiero entenderlo, lo voy a probar en Rankeds. No penséis que tengo miedo a la muerte, o sea, directamente me voy a Rankeds y que sepáis que el resto de fichas me lo voy a gastar en directo. O sea, que ahora mismo estoy en streaming, link en la descripción. Además, tengo que deciros que tengo ahora mismo 199.935 seguidores. Es decir, hoy llegaremos a los 200.000. Cuando llegue a los 200.000, me pondré a regalar suscripciones. O algo haremos, gente. Porque va a ser hoy el día. Total. Que no sé jugarle. Este mazo. Así que yo... Voy a hacer lo que creo que más sentido tiene. Bueno, es que realmente... Creo que voy a hacerlo así, en verdad. No sé si esto está bien hecho. A ver, tendría que haber puesto el mago eléctrico, ¿verdad? Yo creo que sí. <laughs> Ay, de Menos mal que no me gustaba, me acaba de salvar. Vale, que el Countess se haya tepeado ahí no me convence, ¿vale? Y... Oh, ¡Uf! que lo de la bomba! Eso es lo que me pasa, gente. Muchas veces con Countess cargas la Super, pero te estunean y te comes la bomba. Por lo cual, es la bomba, gente, esta carta. Porque realmente... Vamos a poner esto por aquí. Y luego encima, si le subo de nivel, eh, le doy un más 2 de daño. Si yo además le meto un duende con lanza por aquí, es que lo voy a reventar, gente. Ah, tiene, tiene minero, eh. A ver, vamos a poner esto aquí. No sé si tenía que haber clonado al, al bowler. Puede que sí. Buah, 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 estuneado. O sea, imaginaos si yo ahora le meto la tercera habilidad al duende con lanza que también estunea. Lo vamos a probar, eh, gente. Yo creo que esta partida, no sé si... A ver, me hace falta que le explote la bomba en la cara al hombre este. No, la voy a perder, la voy a perder. Vale, se puede ganar, gente Que no panda el cúnico Se puede ganar Así que lo que voy a hacer es eso A ver, pero es que necesito el mago eléctrico, gente Necesito el mago eléctrico Si le subo de nivel Me da más área, pero A ver, quiero probar esto, ¿vale? Le voy a dar la número 3 Voy a poner la super cargada Que realmente poner el duende en la super Antes yo creo que me he mamado, eh, gente Eso no me ha valido para nada, pero ahora sí, ahora sí Ahora la fundimos. Uy, él me ha querido baitear de alguna manera eh, su Super, pero yo he cambiado las posiciones. Por lo cual, esto es GG Well Play. Pa' tu casa. En, moto, en motoburro. A ver, el eléctrico va a tirar. Y la voy a ganar. A ver, lo de poner el duende en la baldosa de la Super ha sido tremenda cagada, gente. No sé por qué lo he hecho. Pero es que realmente, ¿qué pongo? ¡A countess, Es lo único que podría poner. Ahora sí, porque tengo el mago eléctrico. Mmm, vamos a poner otro aquí. Lanzamos esto por aquí, no creo que no creo que se le vuelva a ocurrir intentar baitearme. Y a ver, eh 3 eh, segundos de stun. Vamos a poner eso, gente. Realmente el mago eléctrico hay que mejorarle cuanto más mejor, pero bueno, realmente el mago eléctrico yo ya lo uso en mi mazo y quiero aprender otras cosas. Fijaos, uh, uh <laughs> Aunque, ¿realmente creéis que le estoy dando valor al esqueleto bombardero? Yo creo que no tanto, en verdad. O sea, ni siquiera ha explotado ahora mismo. Lo que pasa que, bueno... Vamos a jugar otra. Tengo que jugar otra. Esto no, no lo acabo yo de entender muy bien. Hemos ganado. Bastante fácil, además. Pero... Mmm, no me acaba de convencer. Vale, todas estas cosas, ¿vale? Las recojo en directo porque... Lo hacemos así todos los días, gente Hacemos directo diario de Clash Mini Unas tres horas todos los días Hay días que me caliento y hago cinco Pero normalmente son tres, ¿vale? Además hoy con el número de fichas que nos va a quedar Yo creo que... Tres Tres horas Vale, estamos buscando partida Así que... Para no haceros esperar Vale, gente Ya tenemos... Eh... Partidita, nos va a tocar contra un Monk Que nos hace un poco de counter No tenemos Mago eléctrico, así que vamos a hacer esto Cambiamos Y adelantamos Bueno, vamos a ponerle aquí, venga, vamos a cargarnos La super rápido de counters, aunque le Es que sabía, sabía Que no lo tenía que hacer, va, pero es que fíjate Me stunea y qué. Buah, le tiene el 10, eh Necesito que salga volando con la super Por los aires, yo creo que sí, que si le mete Un buen canicazo Ahí está, com comete la super. ¡La gano, la gano, la gano! Contra un monk al 10 que me hace counter porque el esqueleto bombardero es Jesús. No jodas, hombre. Hombre, no jodas. Bah. Bah. A ver, Mago eléctrico ven aquí. Vale, os cuento un cuento, ¿vale? No me hace mucho chiste la arquera, o sea, a ver. Que Se me entienda, la arquera hay que subirlo de niveles. Y ahora no la quiero subir de niveles. Mientras no me saque magos eléctricos, eh, arqueros y muchas tropas atrás que me hagan daño, no la voy a sacar, ¿vale, gente? Quiero que lo sepáis. Eh, si eso pasara, pues sí. A ver, yo creo que esta sí que la voy a ganar, ¿eh? Esta sí que sigue. ¡Sí que sí que la voy a ganar! ¡Sí que la voy a ganar! Porque el mago eléctrico sigue siendo papá. Papá Pitufo, pues me gusta el mazo del top 1 del mundo, ¿eh? Espérate a ver que no me le quede. A ver. La movida es que yo ahora me la voy a jugar con esto. Voy a poner esto por aquí y esto así, ¿vale? Y la arquera es que de momento... A ver, la puedo utilizar, vamos a sacarla por tema mago de hielo, ¿vale? Pero no sé si me la voy a quedar, ¿eh? Luego igual la recojo. Luego igual la recojo. Buah, es que fíjate, lo ha hecho todo al revés el palomo, ¿eh? O sea, todo al revés de la lógica... Pero igualmente tengo muchas tropas en campo... Su minero solo está al 1... Habrá que estar pendiente de eso... Definitivamente voy a recoger la arquera... Porque el minero me hace counter... Y esto me lo voy a llevar... Bastante nice... Pero me gusta el esqueleto bombardero... Porque suple... A ver, a mí me gusta el MK... ¿Vale? De adelante ya sabéis que a mí me encanta el MK... Pero lo... Puede ser un sustitutivo muy, muy, muy bueno... ¿Eh, gente? A ver, voy a poner esto aquí... Esto aquí... Si quiere baitear, que baitee... A mí me da completamente igual... Voy a mejorar esto. Voy a recoger la arquera y voy a poner. Stun. Yo creo que está good, ¿verdad, gente? Lo que acabo de hacer. A ver, tiene minero, ¿eh? Lo, por lo cual, mi, mi duende con lanza va a morir rápido. Pero es que tampoco me preocupa mucho, gente, que muera mi duende con lanza. Me preocupa más que muera el. El, el, el eléctrico, pero debería de venir contes en la ayuda. Ahí está, contes llega en la ayuda. Y me lo llevo, gente. buah. Pues os digo una cosa, yo creo que. A ver, el Monk me hace counter, yo creo, a contest. Porque te hace ¡pum! Te tira a la super y te saca volando. Yo realmente creo, gente. Que este mazo es bueno, ¿eh? O sea. Claro, si lo usa el top 1 del mundo, por algo será. Tengo más dudas con el tema de la arquera. No sé si a lo mejor yo le metería un mago de hielo. Lo que pasa es que, claro, la arquera se pone las botas. Para que lo entendáis. El minero es una carta que todo el mundo cree que es la mejor o la segunda mejor del juego. Para mí no lo es. Al minero se le contaría fácil. Es más complicado con el tema de la arquera, ¿vale? Si lo mejoramos a nivel 1 tenemos un ataque adicional, lo cual está bastante bien. Y luego si lo mejoramos un poquito más, pues tenemos eh, más ataque durante un periodo corto de tiempo, más daño, ¿no? Por lo cual puede estar interesante. La verdad, puede estar bastante interesante. Voy a hacer un corte en el vídeo, gente. Vale, pues ya me ha encontrado partida. A ver, tenemos una reina. Probablemente esté al 10. O sea, mmm, casi, casi seguro. No sé por qué todo el rato me está tocando esto. Así que... A ver, tenemos arquerita. Es que esto... A ver, es que, de verdad. Vaya santa mierda. Vaya santa mierda de, de, de cartas que me ha salido. Que la tiene... Ah, la tiene al 7. Pues esto va a ser easy, ¿eh? Yo creo que esto va a ser bastante easy. Pues no, no será la hora buena de jugar esta, ¿verdad? Porque realmente voy voy flying y luego por las tardes todo el mundo se pone a snipearme. O sea, ayer había varias personas del top 100 snipeándome en directo y se hace súper difícil. A ver, eh, ¿un bowler? Sí, metemos un bowler por aquí, colocamos esto así y ponemos... Es que... A ver, voy a poner esto aquí porque no me gustaría que el minero fuera por el mago eléctrico. Voy a ver si poniéndolo aquí consigo que va... ah, pues aquí está el minero. Vaya, vaya. Pues había visto yo ahí que había un minero. Vale, nos la vamos a llevar gente con bastante facilidad. Yo creo que la reina arquera a día de hoy no. El esqueleto bomba me está demostrando ser papá pitufo, no Jesucristo. Y mmm, vamos a continuar. El MK, pues, pff, pues a ver si me entiendes. Mejoramos esto. Ponemos esto por aquí. Y a ver, solo tengo dos. Solo tengo dos de elixir. La arquera no me vale para nada. Voy a hacer esto. Voy a, voy a hacerlo así. No me ha dado tiempo. Me he quedado con cuatro de elixir. Soy retrasado mental. Pero igualmente, es que le frío, gente. Es que. Mira, mira, cuidado el stun del MK. Pero claro, es que le hago counter al MK, en verdad. Claro, porque si él me mata. Es lo que a mí me renta que pase, que me mate, por lo cual le hago counter al MK. Y para mí el MK es el mejor tanque del juego, con diferencia. Por lo cual... Estoy flipando en 4K, eh. O sea, es que yo creo que ahora mismo yo voy a dejar de jugar ya, ¿vale? Porque... El vídeo se acaba aquí y voy a jugar en directo. Luego en directo me snipearán y la vida, pues, dejará de ser maravillosa. Pero es que yo quiero grabar todo el contenido para que se sepa que he subido legalmente sin hacer trampas. Porque sí, evidentemente, hay mucha gente que está por encima de mí que ha hecho trampas. Pero yo no soy uno de ellos. Así que, aunque me snipen y me cueste un montón, lo voy a hacer en directo. Así que el link en la descripción y nos vemos allí. Chao, gente. Que paséis una bonita día.